Así es, amigos, Lucha Libre Select 11 desde la Arena GDL. Ahora sí que de King Phantom y buen Tony. Vamos dando paso al triangular de parejas. Y los primeros en llegar es el 37 Crew, que ya los vimos en la Arena San Juan. Y te lo dejo, que ya te voy bailando y es su favorito. Así es, vemos cómo se está presentando aquí en nuestra querida Arena GDL el luchador más excéntrico de Jalisco, nada más y nada menos que el mismísimo Paimon, en modo vaquerita esta noche, presentándose para representar a la dupla de la GDL esta noche, mi buen Jonah. Ya vemos una contienda que se está tornando bastante interesante, Paimon presentándose en esta lucha. Oye, lo venía comentando Paimon, ayer mismo en la Roberto Paz, en el 17 aniversario, preparado y listo para demostrar la calidad en contra de Summit Black, también Hauser, y también, ojo, también se enfrenta a grandes luchadores estos. Ahora sí, vamos a ver de qué cuero sale más correas en esta noche de la Ciudad de México en contra de Guadalajara. Ahora sí, mi buen hermano, mi carnalazo, mi gemelo, Sigma, va a demostrar de lo que está hecho, mi güey. Jonathan, bájate del ring, ¿qué haces allá? Mi buen Jonathan, ¿cómo le haces para estar en los dos lugares? Ahora sí que estás acompañando al buen Paimon en este triangular de parejas, enfrentando a los 37 Crew. Y ahora sí que viene una pareja más, mi buen Tony. Ya está el 37 Crew en el ring. Está Paimon, está Sigma. Ahora sí que una contienda que va a dar de qué hablar esta noche aquí en la Arena GDL. Así es, cuando vemos cómo el chambelán está haciendo la presentación oficial. El excéntrico de excelencia, Princess Paimon. Le acompaña el representante moderno de la libre extrema tapatía. El solo el argentino para esta contienda, el hipócrita. Amigos de Select 11, y así es como damos paso a esta batalla, una batalla muy interesante, cuando vemos como ya el mismísimo Summit Black está diciendo, arriba los de la CDMX, yo no estoy tan de acuerdo, y vaya dupla a la que tienen enfrente esta noche, nada más y nada menos que a Sigma y al luchador más excéntrico y el número uno en nuestros corazones. Claro que sí, se presenta Paimon para hacer frente esta noche a este compromiso, Milik. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que, mi buen Jonathan, el 37 Crew está presente en la Arena GDL. Ya los vimos en la Arena San Juan, Patitlán. Igual en un combate bastante interesante. Y ahora sí que el primero en sacarlo del ring es el buen Sigma, el hermano gemelo de nuestro cronista, nuestro entrevistador, buen Jonathan. Ahora sí que su gemelo está luchando esta noche, mi buen Tony. Así es, como bien lo comentas, Milik, vemos cómo Paimon al momento haciéndole frente, y vemos cómo Hauser por ahí dándole con todo a este Paimon, le devuelve el castigo, lo lleva en contra del esquinero, lo lleva con este escalerita hasta la tercera, por ahí dándole un puro cabeceo, mi buen Jonah. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque aquí el mismo Paimon demostrando la calidad en contra del mismo Hauser. Ahora sí se prepara porque parece que va a amanecer con volar entre segunda y tercera. Así sale el excéntrico, pero cuidado porque ahí le tiene el de la 37 Crew y lo lanza a la zona de sillas. Cuidado porque ahí Sigma está en más malas condiciones. Cuidado, cuidado porque así lo está dejando caer en el piso de la GDL este Hauser.
integrante de la 37 Crew, demostrando la calidad, y también Summit Black del otro lado, dándole con todos los de la GDL. ¡Qué manera de iniciar la lucha! ¡Qué manera de iniciar la contienda! Y así vamos con este Hauser que ya lo estrella en la esquina del cuadrilátero al buen Sigma. Y ahora sí, cuidado, porque se le está dejando ir también de palabras el mismo Hauser. ¿Qué le dijo mi buen Tony? Le está diciendo que él es un niñito, es un pequeñín, lo llevan con esta ley del poste, dejándole en malas condiciones y una patada partiéndole prácticamente la espalda. Hauser por ahí reincorporándose para unirse al castigo ante nada más y nada menos, nada, Paimon, que se lleva este embate, y bien lo acaba de decir Summit Black, y al 100% arriba el poderosísimo América. ¿Qué dijo? ¿Sí dijo eso? Yo escuché que va perdiendo el América. Que no sé cómo va el marcador. Quiero que alguien que me diga, que me expolíe el marcador. Comentarios, ¿no? ¿Quién va ganando este clásico nacional, mi güey? Exactamente, o si lo ganaron, lo perdieron, pero esta noche, eso sí, estoy muy seguro, porque los de Guadalajara van a ganar esta contienda en contra de los de la Ciudad de México, porque así Hauser se le está dejando ir con toda la palma de la mano al mismo Sigma, en muy malas condiciones en esta lucha. Que qué cartel nos trae de King Phantom, la verdad que se ponen demasiado guapos. Y ahora sí, vamos viendo cómo el mismo Summit Black está ahí en malas condiciones, lo está teniendo en malas condiciones al mismo Sigma. Ya me ando desesperando un poco, pero así vemos cómo Sigma está ahí preparado y lo conea, le están durmiendo, y así mismo estrellándolo al mismo Sigma. Y ahora cuidado, porque se prepara el mismo Hauser, y así lo levante, cuidado, dice uno, dice dos, y solamente dos, porque Paimon le está dejando toda la manopla al buen Summit Black, mi buen Lick. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que se van a medir tanto Hauser como en contra de Paimon, mi buen Tony. Te veo desesperado, te veo angustiado. Ahora sí que Paimon es un gran excéntrico, pero los 37 Crew, por favor, ¿cómo se pone con ellos? Así es, pero resaltar que hacen el 2 contra 1. Vemos a Hauser metido, viene con esta plancha directamente con Paimon. El conteo por parte del referee llega a Sigma justo a tiempo para romper el castigo con esta patada, y lo proyectan debajo del cuadrilátero, maltratándolo como si fuera un muñeco de trapo. Llegan por ahí, siguen castigando y desgastando a Paimon. Lo llevan con esta patiza. Y dice, arriba los de la CDMX, en lo cual no estoy muy de acuerdo, Millona. Pues lo que estoy de acuerdo es que Paimon está en muy malas condiciones, no sé lo que pueda pasar, tengo miedo. Los de la Ciudad de México también están demostrando la calidad que tienen en llegar aquí a la arena GDL. Y ahora cuidado, porque así Paimon lo está dejando estrellar, así a la 37 Crew, va al mismo Paimon, digo Sigma, y así lo resortean, y con ese enganche llevándose a los dos, y con esa doble patada sacando al Hauser, y Sigma también ahí teniendo en el esquinero en malas condiciones este mismo Summit Black. Y ahora va el mismo Paimon, y ahora sí lo lleva, y cuidado, porque así se está equivocando el mismo Summit Black, el de la 37 Crew, y así con esa doble patada repitiendo la dosis el buen Paimon. Y cuidado, porque parece que van a amenazar con volar. Cuidado, porque el primero en despegar es el mismo Sigma. Y cuidado, porque Paimon lo va a hacer otra vez. Cuidado, desde lo más alto de la GDL, y así se deja caer. ¡Qué manera de ese vuelo! Y así, teniendo malas condiciones a la 37 Crew. Mis respetos para el buen Paimon, mi buen Lick. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que Paimon, el dueño de todos sus corazones, excéntrico número uno, viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos. Solamente dos, mi buen Tony. Ahora sí que el hipócrita está muy atento a las acciones, está haciendo muy bien su trabajo. Sin embargo, los embates y los castigos no son suficientes para vencer al 37, creo.
Así es, vemos cómo en este duelo de raquetazos, cuando vemos cómo ya llevan a Sigma con este, lo están cargando, lo están llevando en todo lo alto. Cuando vemos cómo Hauser lo recibe con esa fortaleza, pero Paimon impactándole esa patada que logra derribarlo. Viene Paimon, lo llevan con esa palanca al brazo y vaya rodillazo, le acaban de impactar, sofocándolo, lo llevan con este. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impacto! Se acaba de llevar el conteo por parte del referee Sigma, por ahí rompiendo el castigo, y es el momento de Sigma. Viene con el juego de cuerdas, lo está llevando en todo lo alto, y vemos cómo Sigma por ahí está preparando el castigo. Summer Black, Canadian Destroyer se acaba de llevar, Millona. Canadian Destroyer dice 1-2, dice solamente 2, porque hasta a mí me dolió. Pues claro, ¿eh? Pues estamos conectados casi casi, ¿eh? Así que mi buen Jonathan, el multiverso está presente esta noche. Así es, el multiverso está presente. Y así el buen Hauser manda a saludar a toda la gente, recordando a todas sus mami chulas. Y así Sigma en lo más alto del esquinero y clavándole la rodilla, y cuidado porque así lo levanta y dejándolo estrellar nuevamente. Y así con ese túnel, dice uno, dice dos, y ¡ay, Dios mío! Y ya son el... Le acaba de checar los niveles, checándole el aceite, y vemos cómo parece que todo está al corriente. Vemos cómo Paimon por ahí dándose grasa, como ya nos tiene acostumbrados, cuando lo lleva con ese impacto y nuevamente lo impacta con esa variante desnucadora. El conteo por parte del referee, pero Paimon muy atento, llevándolo con esa patada directamente al cráneo, mi buen Lick. Vaya situación en la que se está poniendo. Sigma por encima de la tercera, Summer Black demostrando fortaleza y lanzándolo en contra de la primera fila. Summer Black no se lo esperaba, tremendo sillazo, mi Lick. Así es, mi buen Tony, mi buen Jonathan. Ahora sí que las acciones empiezan a sonar con ese Canadian Destroyer de parte de Paimon. Puede venir la cuenta, te lo dejo, mi buen Jonathan. 1-2 y dice tres. Por supuesto que sí. Guadalajara llevándose la victoria en la noche de King Phantom y demostrando una vez más que la clase y también la base se encuentra aquí en Guadalajara, Jalisco, mi buen Lick. Mi Jonathan, te veo feliz, te veo contento porque el multiverso y tu gemelo se lleva el triunfo. Ahora sí que el gemelo del Jonathan, mi buen Tony, se lleva el triunfo acompañado del excéntrico número uno, dueño de todos los corazones, hasta del tuyo, mi Tony. Ahora sí que, ¿qué va a suceder? Parece que queda lesionado. Ahora sí que Hauser, atención a los paramédicos que vengan a auxiliarlo. Están ahora sí que pasmados, pidiendo el micrófono unas palabras. Así que mi buen Tony, vamos a escuchar. ¿Qué te lo dije, Tony? Segundo, cabrones, muchas gracias por venir a Guadalajara y echarle huevos a la puta lucha y darle huevos para darle un espectáculo de calidad a esta gente que pagó un boleto. Muchas gracias, cabrones. Tercero, yo con los chilangos no estoy peleado, pero con ustedes sí, par de mayates. ¿Qué me dicen que los que le van a la América son putos? A ver si me invitan a América. Con lo mejor de aquí. ¿Y qué mejor? Frente a ustedes dos. Ese pinche escuincle, yo no sé si subió marihuana o qué pedo. No mames. ¡Ese lucha, culero! ¡Hoy lo! ¡Sí, lucha bien, culero, señora! ¡Vamos!
pueblo. No le interesa. No vine aquí a pedirle a su madre. Pues ahora sí que mi buen Tony, ya escuchamos las palabras del 37 Crew. Ah caray, que acabamos de escuchar mi buen Tony. Ahora sí que el 37 Crew deja un mensajito. Ahora sí que logística, promotor, atención. Paimon, Sigma tienen un reto importante. Hay que estar atento a las redes sociales. No se despeguen. Lucha Libre Select 11 desde la arena GDL de King Phantom. Está en la casa. No se despeguen. Viene Triangular de Damas. Lucha Estelar. Rayman y el Trauma Segundo. En contra del Gallo. Y el Profe Macabre. Ahora sí que hay todo esto a través de las cámaras de Lucha Libre Select 11. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos a dónde, hermanito. Aquí vénganse al asadero, hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de, como dice el dicho, ulala. ¿Qué tal, raza? Les habla el Aullido Negro, el terror de los bosques. Solo los quiero invitar a probar esta delicia de hamburguesa Aullido. Aquí en el asadero, junto a la arena GDL. Está deliciosa. Hola, ¿qué tal, Goyomanía? Quiero invitarte al asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa Gallo o el lonche Gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene cierre. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¿Qué quiere que haga? Recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. ¿Qué quiere que haga? Hey, ¿qué tal? Te saluda tu amigo legendario. Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero. ¿Dónde? No tiene pierde. A un costado de la arena GDL, grandes platillos, pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario que está para chuparse los dedos. Amigos, le comienza esta noche en GDL. Me encuentro con la 37 Crew, Hauser, Summit Black, llegando aquí a la Perla Tapatía. No se pudieron llevar la victoria, pero ¿cómo sintieron esta noche estar aquí en la GDL? Mira, te voy a decir una cosa. El ganar o el perder es parte de un resultado, no me interesa. Llegamos a plantar bandera y a demostrarle a estos pinches jaliscienses que en la CDMX está el verdadero talento. Así, Hauser, también demostrando la calidad que tienen los de la Ciudad de México aquí en la Perla Tapatía. Claro que sí, ustedes ya bien me conocen, no es la primera vez que vengo para acá. Siempre es un pinche gusto estar aquí en Jalisco, en especial la GDL. La gente a veces me recibe bien, hoy me tocaron abucheos, no importa. Hoy les demostré que también sé ser un rudo chingón y qué mejor que darles a su pinche madre ese par de mayates, ese puto de Paimon. Nos gustaría muchísimo, como lo dijo mi compañero en la lucha, una pinche revancha, pero sin joterías, porque eso te distrae. Uno quiere cuidarse, que no le estén tocando, ¿por qué? Que nos toque a putazos, ¿por qué? Que nada más puedes a besos y a pinches nalgadas, joto. Así es, y también la gente de Guadalajara es muy exigente, y como lo están comentando, una revancha, pero no les gustaría, porque ellos también son del terreno extremo, ustedes también lo saben manejar, les gustaría también una revancha extrema. Exactamente, como lo mencionas, es un estilo de lucha que no desconocemos. También entramos a los chingadazos, y si el promotor nos da la oportunidad de una revancha en Super Libre, extremo, como quieran esos señores, estamos para servirles y les vamos a demostrar que la 37 Crew está más fuerte que nunca. Agradecemos sus palabras y hasta amigos de Celeconce. Ya lo dijo la 37 Crew para las cámaras de Celeconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celeconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido.
puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Cele 11. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext. Ahora sí. Ya, 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 ya